Bueno, buenas noches, amiguitos de Espacio Exterior. Bienvenidos a La Gran Manzana. Jeje, qué raro que os lo diga yo, ¿verdad? Buenas noches, Elena Vélez. Hola, buenas noches, Toño Velasco. Buenas noches a todos. Estamos aquí un poco solitos, ¿no? Nos han dejado solos a los de Tudela. ¿A los de Tudela? Sí, es una canción. Ah, vale. Es una tontería que se me ha ocurrido así de última hora. ¿Qué es lo que pasa? Que Sonia viene ahora, que no os preocupéis, que Sonia es que está ahora en la presentación de nuestro primer episodio del Faro de Illán, esa serie, súper serie que vamos a poner ahora entre Asturias en breve. Los primeros dibujos en asturiano, estreno mundial. Mundial. Que no es ninguna mentira. Mundial. El mundial. Faro de Illán. Primicia. ¿Eh? Primicia. Bueno, no obstante, la gente ya lo ha visto porque lo hemos anunciado aquí y además antes de La Gran Manzana han visto unos dibujitos que seguro que les han gustado mucho, Toño. Elena. ¿Qué? Tenemos un problema. Ya, sobre todo, más que nada es que tenemos un sitio vacío. Vamos a hacer una cosa. Ahora viene el zapping. Sí, normalmente es así. Y normalmente pues está Sonia sentada ahí. Sí. Pero como yo soy el que hago el zapping. Ya. Pues es que yo paso a sentarme sentamos ahí, a que vaca, es que entonces... me da yuyu sentarme en ese sillón. ¿A la vaca o a la jirafa sentamos? ¿Por qué no te sientas tú? Es que me da, es como profanar algo, ¿no? Venga, no profana, profana, profana. Bueno, eso, pues voy a profanar. Venga, tontita. Hala, yo me voy a cambiar aquí, si estamos más cerquita. ¡Ay, qué gusto! ¡Ay, que me gusta a mí! Le voy a coger yo todavía esto, el truquillo. Bueno, pues como dice Sonia. Preséntame. Sí, ya, pero bueno, si ya te has presentado. Ah, vale. Toño Velasco. Hola. Hola, Elena Vélez. Bienvenida, ¿cómo no estás? No está hoy. ¿No está? Es bueno. Que estoy un poco confuso hoy. Ay, estamos confusos, sí. Bueno, me parece que lo que suele hacer Sonia a estas alturas es decir... Vamos al zapping. Mercamueble les ofrece esta sección. Bueno, pues llegado este momento, vamos a escuchar las tonterías que Toño Velasco suele soltar al espacio exterior o algo así, ¿no? Pues sí. Amiguitos del espacio exterior. Hoy voy a hacer un zapping normal y corriente. ¿Cómo que normal y corriente, Toño? Sí, un zapping. Para una vez que yo estoy sentada aquí en el trono de la reina, no, hombre, no, porque un zapping es que en condiciones. Como no te tengo al lado, no, claro, tú ahí... Yo te doy la mano. Un momento, yo tú ahí... No, mano. No, estás muy bien ahí, bueno. Ni te muevas. Vale. Porque, claro, cuando estás a mi lado, no me dejas hacer el zapping tranquilo. Ya. Y siempre me empiezas a dar leña por todos los lados y yo me confundo y esas cosas. Pero como hoy no estás a mi lado para darme leña y como estás en el trono... Pero da igual, yo me puedo levantar, puedo tirarte una bola de papel, una ficha, bueno, puedo darte con el micro, puedo hacer mil cosas. Esperemos que no. Vamos a ver, amiguitos. Nino Bravo vive. Hombre, Nino Bravo vive en la música, en las canciones, en las cartas amarillas, en muchas cosas, Toño. Nino Bravo vive en Vallecas. Pues anda, que estás tú fino hoy, pero ¿cómo va a vivir en Vallecas, por Dios? Sí, amiguitos del espacio exterior. No creíais en la reencarnación, pero la reencarnación existe. Hay un ser vivo en Vallecas que es Nino Bravo. Vamos a ver. Este hombre ha cantado como el mismísimo Nino Bravo. ¡Libre! Ha celebrado una comunión en Vallecas. Hemos conocido a su madre. Ha promocionado la cultura balompédica. Ha aguantado que comparen su físico con el de un coche. El sábado apareció de corto y en el campo, porque el sábado era su día. Iba el Madrid a Vallecas. Y la foto junto a Ronaldo. Y a los del banquillo les doy la mano a pares y con los brazos cruzados y tú moriente suéltame ya que tengo que irme a la grada a animar a mi rayito. Yo me pregunto, amiguitos del espacio exterior, ¿por qué se tuvo que reencarnar precisamente en ese tío? Y digo yo, en Vallecas. ¿Por qué precisamente? Oye, que se reencarne en Vallecas como si se reencarna en el barrio de San Blas. Yo me quedo con la música, con las canciones y ya está. Vamos sí. A olvidar a este elemento. Lo olvidamos. ¿Paso a la siguiente? Sí, pasando. A ver si mejoras un poquitín. O sea, que no te ha gustado mucho. No, bueno, normalmente nunca me gusta el zapping, porque te recuerdo que era una sección mía en un principio, que tú me has ido quitando.
no sé por qué. Bueno, yo como no puedo replicarte porque estás en el trono de la reina, venga, pues me callo. Vamos a ver, bromistas. Qué cachondos son. Qué cachondos. Qué broma. Las cámaras indiscretas. Estoy en ello, estoy haciéndolo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que hacerlo más rápido? Sí. Ay, de verdad, ¿eh? Es que sentarles en la ventanilla y ya se ponen insoportables. Pues nada, vamos a ver una bromita muy graciosa, un poco eléctrica. Vamos a ver qué pasa. Pájaros que estaban por allí intentando arreglarlo y mira lo que hacen. Esperemos que no le pase a este amiguito lo del cuento del lobo, que tú seguro que con tu cultura increíble no lo sabrás. Eso era un niño, lo del cuento del lobo, que decía siempre que viene el lobo y nunca venía. Y un día vino y nadie le creyó. Pues esto es algo parecido. Sí. Que se parecía mucho a ti, a Toño Velasco. El lobo. Contaron, lo del, no, el niño. Ah. El lobo, bien. Vale. Bueno. Bien. Estoy oyendo una voz, amiguitos del espacio exterior, que creo que por fin nuestra presentadora Sonia Villaneda debe estar aproximándose, debe estar como a 200 kilómetros de la tele. No hables de Sonia cuando yo estoy aquí sentada. Yo es que la echo de menos, Elena Vélez. Claro, porque no te gusta que yo esté aquí. Ya, además, es que me siento incómodo porque, claro, una cosa es que me des caña al lado mío y otra cosa es que me des caña sentada ahí, porque mola, entonces me das caña y yo me callo. Además, mira, me puedo hasta balancear. Pero te voy a desear mucha suerte. No, mira, en televisión, en teatro, no, este tipo de cosas es mierda. Escucha. Cucho. Yo te voy a desear mucha suerte. Vale. ¿Y por qué? Insisto, ¿quién habrá sido el subnormal que inventó lo de que pisar mierda da su buena suerte? ¿Quién cara ha decidido el cubo y deja su residuo como todo buen ciudadano? Nada detiene su marcha, ni siquiera este obstáculo canino. ¡Qué juego de piernas, Pedemonte! Y sigue. ¡Grande Pedemonte, no te muera nunca! ¡El segundo deja en el camino! ¡Qué jugador iba a llegar! ¡Grande Pedemonte, no! ¡Lo pisó! ¡Pisó! ¡Excremento canino! ¡Observen cómo queda impregnado en su zapato! ¡No! Que cuando vais con el perrito por la calle, con la tabla correa y el perro hace sus cosas, sus heces, por favor, llevar una bolsita y cogerla, que no da buena suerte. Es mentira. Hombre, yo de la bolsita, la verdad que lo veo muy higiénico y es lo que se tiene que hacer, pero hay asco, ¿eh? Pero el asco es pisarla. Pero si da buena suerte. Pero que es mentira. Pero tú qué sabes. Ay, créeme. ¿Cómo se nota que no pisas mierda? Oye, de verdad, es que es más dura conmigo. Vamos a ir a mira, a esta que viene ahora te la voy a dedicar, hombre. No irá de heces. Porque es. Yo te veo un poco como ella. De mayor vas a ser un poco como ella, yo creo. Ay, de mayor, gracias. Sí, sí. Isabel Genio. Pues vamos, anda, que me gusta a mí la comparación. Sí. Elena Vélez tiene un punto, Isabel Gemio, que vosotros no sabéis, pero ¿veis? Le ponéis pues ahí, yo no escribo cartas, le ponéis ahí a presentar el programa y ya rápidamente le sale esa vena Gemio. Ya, de Gemio, ¿no? De Gemio. No, Gemio. Claro. Y Gemio. El otro día, pues a Gemio pues, le dieron una sorpresa en su propio programa. Pero en este de las cartas, que viene gente desconocida. Es una estupidez, pero como es una estupidez sobre Isabel Gemio y a mí me cae tan mal, francamente, pues os la voy a poner, para que sufráis también todos. ¡Hala! ¡Ayo! Algo para alguien del plato. Se llama Isabel, y digo bien que se llama Isabel. Y además, empecemos. Te voy a decir que se llama Isabel Gemio. Oye, voy a matar a alguien. Hola Isabel, soy Nori. Sí, Nori. No me lo puedo creer. Hace 18 años fue la última vez que nos vimos cuando te despedí en el aeropuerto de Londres. Te voy a matar por no haberme llamado, que tú a mí sí me podías localizar y yo a ti no en Londres, que te cambiaste de teléfono. Pues aquí está. Ay, por favor. A ver. Por favor. Que esto tengamos que hacerlo en un plato, te voy a matar. Bueno, que gracias, equipo mío. Gracias. Gracias, Nori. Gracias. Tengo que seguir el programa, tú te tienes que... Bueno, no, adiós. No, para demostraros el grado de estupidez de esta presentadora, os diré que se supuestamente le hacen una sorpresa a la mujer que se supone que tendría que estar, y va y riña a... Mira, Toño, que están hechas un par de falsas porque yo no me he creído nada. Porque aparte, ¿quién va a ser tan amiguísima del alma de Isabel Gemio?
Es verdad. Nadie, o sea, no si puede todo ser. El mundo sabe que Isabel Genio no tiene amigos. Bueno, vamos a ver, no lo sé. Pero yo no me lo he creído, ¿eh? Me ha sonado así un poco falsete. A mí también. Sí, a mí también. No me gusta. Vamos a ver, tengo aquí apuntado en el guión y lo voy a leer textualmente. Por favor, tápense los oídos los que tienen problemas morales. Cama folladora rodante. Que lo he oído. Lo he oído, me he tapado los oídos y lo he oído igual. A ver, dilo. Cama folladora romante. Rodante, la palabra del rompante, medio es la que no acabo de captar. ¿Eh? La palabra del medio. Rodante. No, la del medio. Cama. La otra. Rodante. No, has dicho otra cosa, bueno, Antonio Velasco. Folladora. Bien, pues eso, bueno. Se trata de una especie de cama con ruedas que va en una roulot y el tío alquila la cama para que la gente, las parejitas, hagan rueden dentro de la furgoneta y rueden en la furgoneta. Y bueno, pues es muy divertido porque cuanto más rápido y más baches pilla, pues más... ¿Más qué? Saltos se pegan y, por lo tanto, más satisfactoria es la pelea. Vamos a ver. Deverund de Zurich, especialista en informática en paro, se enfrentó recientemente a la crisis de la mediana edad. Pero Hans no quiso derrumbarse en afán de la adversidad y en su lugar combinó sus hobbies favoritos, el sexo y la inventiva. ¿Y qué creéis que se le ocurrió? Bueno, esto, el amor en ruedas, el nido de amor sobre ruedas, o como a él le gusta llamarlo, el sexo rodante. Por supuesto, ningún invento es barato, así que la pareja paga 150 libras por este servicio. Sin embargo, esto incluye la imprescindible botella de champán. Freno de emergencia. Freno y arranque son algunas de las características de este viaje. Hans Jorg siempre da lo mejor de sí. A la mayoría de sus clientes les gusta pasar por encima de los odiados topes de velocidad y pegarse algunos golpes en las curvas. Pues imaginaros el plan económico. ¿Ya, ya? La chavala, que seguro que la tienes que invitar a cenar, porque aquí son todas muy modernas, pero al final, tacatá. Tacatá. Que ya te sale la noche ya por un pico. Y luego, ciento y pico libras, que eso son 27.000 pelas de cama rodante. Pero después de ver estas imágenes, ¿cómo puedes estar pensando en el dinero, en... Yo me he quedado impactada. ¿De verdad te gustaría? He visto dos cuerpos. ¿Te gustaría ahí? De verdad? ¿Me estás proponiendo algo? No. ¿Te gustaría rodar conmigo, quizás? Me ha impactado. ¿Una película o qué? No, rodar. Rodar en el sentido rodar, más no. No, Toño, estricto no. De la palabra. Rodar. ¿Tú no te das cuenta que cada vez rodar hay más rodar distancia entre nosotros? Ya. Cada vez hay más distancia. Sí, es verdad, ¿eh? Eso lo noto, ¿eh? Sí. Bueno, luego duele. Ya quedamos fuera y hablamos, ¿vale? Y rodamos, ¿vale? ¿Tienes más cositas? Ya nada más. Menos mal, porque como subiese de tono... Porque hemos pasado de las heces perrunas a una cama no sé qué rodante. O sea, ha sido folladora. Un zapping... vale, ha sido un zapping que una mejor... Folladora. Un zapping que mejor lo cerramos. Mercamueble les ha ofrecido esta sección. Bien, amiguitos, magia borras. ¡Chan! Aquí estoy. ¿Y qué? Nada, es que me o ha molado. O sea, la gente, esto. Toño, no es tonta. No es tonta. Y va a decir, pues yo veo a Elena ahí como que parece que le queda el sofá grande, ¿no? Un momento. Se han cambiado. Ahora yo este tengo el anuncio. Power. Y como tengo el power, te digo, Piltrafilla, cállate que ahora voy yo. ¿Vale? Ahora mando yo. He estado soportando tu despotismo ilustrado o no. En mi sección, y ahora en tu sección, pues yo voy a dar paso. Y para irme a tu sección, me voy a un sitio muy bonito que se llama Gijón. Y me ha salido un pareado. Fíjate qué bonita rima. Pues ¿cómo vale. ves? Vale, pues venga, vamos a Gijón. El Plan de Excelencia Turística de Gijón les ofrece esta sección. Aterrizo en Gijón, ¿y qué me cuentas? Pues te digo, infogijón.com. Es que iba a decir www, pero yo creo que ya a estas alturas todo el mundo se lo sabe, lo de las tres Ws dobles, ¿no? Sí, eso no hace ya, falta repetirlo. Ya se obvia. Y si bueno, no, te sube al cubo, que también mola. ¿V al cubo? Sí. Me ha gustado, sí. Oye, lo que no voy a hacer es repetir otra vez la página porque vamos a ver unas imágenes que lo ilustran, ¿eh? Que antes me hablabas tú a mí de que si yo venía ilustrada o no venía ilustrada. Ilústranos, oh, venga, Elena Belli. Pues vamos a ver esta página web oficial de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón. ¿Qué destacar? Pues bueno, que ahí tienes toda la información que desees de Gijón, pero últimamente hay algo muy interesante, Toño, y es el otoño cultural de esta ciudad, que tiene de todo. Ha tenido festival de jazz, de títeres, y que tiene ahora, sobre todo, que empieza mañana,
la 40 edición del Festival Internacional de Cine. Eso es más que importante y, por supuesto, en infogijón.com te puedes enterar de todo. Mira, te cuento. Desde quiénes son los patrocinadores, desde todas las noticias diarias, desde fotos, desde cuáles son las proyecciones, en qué salas se emiten. ¿Quieres saber quién es el jurado joven o si tú estás incluido? Bueno, tú no, porque repito, es jurado joven. Los ciclos temáticos, el ciclo Universo Media, que este año tienen un tema que a mí me gusta mucho, fíjate, son las tramas de la maldad. Interesante pues tema. Sí, pues es interesante. Y además, yo debería ir a un cursillo para un poco seguirte el rollo. Sí. Sí. Bueno, pues nada, hablas con Cruella de Vil y ella te informa, ¿vale? Uh-huh. Te decía yo todas estas cosas, más incluso ediciones anteriores, que te apetece comparar un poquito quién estuvo el año pasado o quién, pues vas y también lo encuentras. Y algo que a los manzaneros nos encanta son las fiestas, Toño. Y bien, mañana, esa fiesta de inauguración, hay que hablar del café Albeniz. A la 1:00 a.m, ¿quién va a estar? Carlos Gin. Ese Carlos Gin. Bueno, que nadie falte allí. Sí, 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 sí. Que si no podéis ir mañana a la fiesta de inauguración, tenéis muchos más días. Que yo os voy a decir diariamente, a ser posible, quién va a estar tocando o cómo van a ser estas fiestas. Pero lo dicho, consultar esa página, infogijón.com, con las 3 W's delante, y ahí encontráis todas las fechas, los horarios, los lugares, y todo, todo, todo muy bien explicado. Jolín, qué bien. Pues me gustó, y sobre todo mucho lo de Carlos Gin, que ya sabes que... Que a ti te gusta, ¿no? Lo del dabadaba y todas estas sí, cosas, sí. Sí, y face Oye, to face. Oye, ¿tú sabías que había hecho un grupo con esta chica que habla así? Es que Carlos Gin se ha juntado con mucha gente. Con Anja Ninrizo, un grupo. Con mucha chico. Gente. Sí. Es muy buena historia que en Gijón este Carlos Gin. Sí, a que sí. Pues mañana en el Café Albeniz a 1:00 a.m. Pues inauguración, ¿eh? No hay que perdérselo. Por todo lo alto, en Gijón. Muy bien, pues con esto... Nos vamos de Gijón, ¿te parece? Nos vamos de Gijón, pero nos quedamos cerca, ¿eh? Aquí en la Gran hombre, Manzana. Hoy, mañana volvemos, pero segurísimo. Vale, venga, pues seguimos en Gijón y en Oviedo y en Asturias y en todas partes. El Plan de Excelencia Turística de Gijón les ha ofrecido esta sección. Bueno, Elena Vélez, tengo que decirte que, bueno, si vemos que tenemos algún hueco así para ti, pues ya te llamaremos, ¿vale? Ha sido una prueba buena, la has hecho bastante bien. Mira, pero... déjame, bueno. Toño Velasco, que estoy oyendo a Carlos Gin y paso de ti, ¿sabes? Ah, muy bien. Sí, pues sí. Bueno, mientras Elena pasa de mí, para variar, yo, amiguitos del Espacio Exterior, me toca la difícil tarea de mandar esto a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora. Manzana tan atípica, digo lo de atípica porque hemos empezado Toño Velasco ahí, yo aquí, luego vuelta, cambio, ahora Sonia no está, prometido, ¿eh? Sonia Avellaneda va a estar en este programa, pero un poquito más tarde para presentarnos, recordemos, unos dibujos animados en asturiano, primicia mundial. Pero bueno, es atípica y sin embargo estamos en familia, no solo por Toño y por mí, sino por Juan Vigil, que hoy es tiempo de cine, Juan. ¿Qué tal, Elena? Bien. Buenas noches. Oye, que creo que tienes preparadas muchas cositas interesantes, sí. Sobre todo de un actor que a mí me gusta mucho, pero lo primero es lo primero, así que vamos a dar paso al cine. Pues venga. Cines Yelmo Cineplex les ofrece esta sección. A desvelar ese secreto, ¿de qué actor estamos hablando, por favor? Pues estamos hablando de Bond, de James Bond. Bueno, de James Bond, que es un personaje, pero efectivamente, actor, efectivamente. Muchos. Sí, vamos a comentar, este viernes, pasado mañana, se estrena la película número 20 de James Bond, coincidiendo con el 40 aniversario del personaje. Entonces vamos a recordar algunas cosas de las últimas películas de James Bond protagonizadas por Pierce Brosnan, porque esta película que estrena el viernes es la número 4, Muere otro día. Entonces vamos a recordar un poco sobre las tres películas anteriores y un poco en plan así, ya un poco de, en plan de humor, algo sobre el personaje de James Bond. Pero antes, una cosita rápida, recomendar a todos los espectadores de La Gran Manzana que este fin de semana se estrena en toda España, esperemos que también en Asturias, una versión restaurada, una versión mejorada y retocada
para limpiar impurezas y se ha restaurado el sonido y la imagen de la obra maestra de Charles Chaplin, El Gran Dictador. Una película, vamos, que es mítica, una película del año 40 y que es una parodia directamente de Hitler. O sea, esto, que la puedes ver pues mejorada, digamos, ¿no? Sí, no, se ha restaurado, se ha limpiado impurezas tanto de imagen como de sonido y se va a ver en el cine como nunca se ha visto. Bueno, pues El Gran Dictador, vamos a pasar a un sí, gran hombre, esto, por vamos, favor. Una cita un poco cinéfila y ahora vamos a hablar ya de Bond, de James Bond. Sí. Bien, todas las películas de James Bond, ya sean de Pierce Brosnan o de Sean Connery o de Timothy Dalton, se caracterizan por muchas cosas. No has dicho Roger Moore, ¿eh? Es Roger Moore. Por cierto, que yo empecé a ver las de James Bond por Roger Moore. Bien, tiene muchas características. Tres son que todas comienzan con una fantasmada, que yo llamo fantasmada. Sí, te entendemos. Luego enlazamos con un tema musical muy espectacular, una especie de vídeo, y todas, absolutamente todas las películas de James Bond acaban con un beso. Vamos a recordar estos tres apartados de las últimas películas de Pierce Brosnan. Vamos a comenzar con la de GoldenEye. A ver si podemos empezar a ver ya unas imágenes de la primera película. Ahí la tenemos. Protagonizada por Pierce Brosnan, GoldenEye, y para mí, la mejor de las tres. Bueno, este principio como que es común en todas, exactamente, ¿no? Lo he puesto porque hay que ponerlo. Una película de James Bond que no empiece con este comienzo, pues no sería lo mismo. Bien, empezamos tema 1, fantasmadilla. Vamos a ver con la fantasmada de GoldenEye. Casi nada, señores. Caída. Avión que se cae sin piloto. James Bond no tiene otra cosa que hacer. Se tira por un barranco. Pues pasaba por aquí y me tiro por el barranco. Va planeando como alguien que lo hace todos los fines de semana. Pues normal. Se monta en la avionetilla. Oye, facilísimo. No, sin apuros, eso todo hay que decirlo. Monta la avioneta. Coge los mandos, levanta el vuelo, le da paso pasa por encima de una fortificación ahí que empieza a explotar y enlazamos ya con el tema musical correspondiente a GoldenEye. ¿Cuál es el tema musical de GoldenEye? Es el de Tina Turner, que tiene el mismo nombre que la película. GoldenEye. Primera fantasmadilla, aquí tenemos, casi nada. James Bond volando, monta un avión. Oye, y nieve, fuego, de todo, todos los elementos ahí. Bien, y segunda característica de las películas de James Bond, tras esta, escena inicial exagerada, enlazamos ya con el vídeo de entrada característico, ¿no? Y con la banda sonora. Esta es de Tina Turner, como hemos dicho, el título de la película y de la canción se llama GoldenEye, y para mí es de todas las de Pierce Brosnan el tema musical que más me gusta. Una curiosidad, ¿qué actor es el que más películas de James Bond ha hecho? Pues ahora tengo la duda entre Sean Connery y Roger Moore, por ahí andan, ¿eh? Por ahí andan todas, por las 7, 8, en total de James Bond hay 20 películas. Los actores que más veces lo han interpretado han sido Sean Connery y Roger Moore. De momento, Pierce Brosnan va por la número 4, con la que se estrena este viernes, que se llama Muere otro día. Y aquí avanzamos ya con el tercer punto que decíamos. Aquí yo ya me pongo mala. El beso final con el cual acaban todas pero las películas. Pero eso no es un beso, Juan, eso es un revolcón. Exactamente, eso es... No voy a decir lo que es. Eso es el beso final, pero durante la película hay otros. No, claro, tenemos poco tiempo en la sección, pero bueno, y había que coger tres características de todas las películas de James Bond. De todas formas, vamos a hablar de otra, ¿no? Venga, mañana. La segunda, el mañana nunca muere. Vamos a empezar a ver ya las imágenes de el mañana nunca muere. Fantasmadilla inicial. No sé si podemos ver esas imágenes. Efectivamente. Oye, pues está muy parecida. Sí, con aviones. Antes era avioneta, vamos subiendo el presupuesto y ya tenemos aviones. que no se pierdan esto, porque es la leche, con perdón. Pierce Brosnan va manejando un avión, un caza, con sus muslos. ¿Con sus muslos? Con sus muslos, vamos a ver. Que está, ¿y por qué lo maneja con los muslos? Porque hay un individuo detrás que está con una cuerda, atacándole en el pescuezo. Al equipo del programa le hace mucha gracia lo de los muslos. Sí, con los muslos, con las piernas, con la entrepierna, con lo que quiera. Con la entrepierna. Y que no se lo pierdan. Un tío atacándole por la espalda. Con la entrepierna, o como quiera. Vamos a ver, Juan. No. Esto puede dar lugar a la gente se puede equivocar. O con el mando, del avión. Con la entrepierna, el mando del avión, y aquí hay un hombre dándole por la espalda. O sea, esto me lo tienes que aclarar. Pues te lo aclaro. Cada uno que piense lo que quiera. Bien, nada, ahora en serio. Eso, con la entrepierna, o con el mando del avión en la entrepierna, pues le da tiempo a esquivar el avión, le da tiempo a deshacerse del individuo que tiene detrás, se carga a ese individuo y todavía tiene tiempo de acabar con un avión que le persigue. Casi nada. Fantasmada de la segunda película de James Bond. Y ahora vamos a enlazar ya con el tema musical, en esta ocasión a cargo de la cantante Sheryl Crow. Todos los títulos tienen el mismo nombre de la película. La película se llama Mañana Nunca Muere,
y el tema musical también se llama El mañana nunca muere. Hay poca gente que no se da, vamos, que estos títulos de crédito simplemente lo ve como, vamos, con muchos efectivos especiales y tal. No, estos títulos de crédito nos dan una pista de sobre qué va la película. En el GoldenEye veíamos que aparecían por ahí, pues, la hoz y el martillo, ¿eh? Los malos en GoldenEye eran los rusos. Uh-huh. Aquí acabamos de ver que había como unos chips por ahí, como unos temas informáticos. Aquí va sobre, digamos, el mundo de la informática, el mundo de los medios de comunicación. Es decir, estos títulos de crédito sí que nos dicen algo, ¿no? Y aquí el beso final, que nos siga. Ay, Juan, que de verdad esto podías habértelo ahorrado. Sí, recordamos. Que, pues claro, no puede ser. Además, como en todas las películas de James Bond, las chicas son muy feas. En porque este caso, son feísimas. Aquí tocamos el tema multirracial, porque en esta vez se lo hace, entre comillas, con una chica oriental. Bueno, era una espía bueno, china. Era bueno, un espía británico haciéndoselo con una espía china. Se lo hace, la entrepierna. Bueno, a ver, James siguiente Bond película. Es la leche. Y vamos ya con la última película de James Bond, antes la que estrena este viernes, que se llama El mundo nunca es suficiente. Mucho nunca, nunca, el mañana nunca muere. El mundo nunca. Hay otra de Sean Connery que se llama Nunca digas nunca jamás. Bueno. Sí, son títulos así un poco. Vamos a ver imágenes de este El mundo nunca es suficiente. Aquí he hecho un pequeño montajillo, he cortado y pegado, como se suele decir en informática, porque estas escenas iniciales son mucho más largas de lo que habitualmente suelen ser. Suelen ser 5 o 6 minutos y este, digamos, escena exagerada inicial con la que empieza esta película, pues dura entre 11 y 12 minutos. Aquí ya, como tú decías, parece que te oyeron, mucho avión, pues cambiamos ya los aires por los mares, hombre, por los tocaba, ríos. Claro, tocaba. Por los ríos. Nada, aquí tenemos James Bond, que todo lo que tenga, digamos, motor y mandos, para él es, vamos... Y aquí ya lo maneja con las manos, ¿no? El mando. De momento sí, nadie le ataca por detrás, como dices tú. Vale. Puedes tener las manos libres y la entrepierna libre. Y la entrepierna. Por lo menos hasta el final de la película. Muy bien. ¿Eh? Y nada, pues nada, lancha motora, el río Támesis, y nada, pues nada, como todo el mundo hacemos los fines de semana, pues con la lancha motora por mitad de las calles de Londres. Oye, si yo, claro. Es que yo no veo nada es que normal atascos, en eso que me cuentas. Hay muchos atascos como Oviedo, En parapente, me tiro por los barrancos, cojo la lancha, pues son cosas normales. ¿Quién, vamos a ver, quién en Asturias nunca anduvo en lancha motora por la calle Uría, por ejemplo, o por la calle Correda? Normal. ¿Quién? Y luego ya, lo que es normal, normal, normalísimo, es que no te hagas ni una sola herida. Ah, no, por supuesto. ¿Eh? En todas las películas de James Bond hay un individuo que se llama Q, que dice que James Bond nunca debe sangrar. O por lo menos que los enemigos nunca lo deben ver sangrar. Pero chico, un corte, un cortecito de nada. Hombre, alguna tritilla sí que se le ve a alguna película. Es más, en esta película hay escenas en las cuales James Bond va con el brazo en cabestrillo. Oye, porque tiene una lesión en el hombro. Sí, la banda sonora, aquí corre a cargo del grupo Garbage. Hemos visto, digamos, la introducción, la fantasmadilla, video musical y aquí el beso final. Y ahora ya es cuando yo me tapo los ojos y pues no hemos visto nada del beso final. No, es que estás mirando por otro lado, pero sí, ha salido. Ha salido muy rápido, ¿eh? Nada, aquí en el vídeo este pues salían unas imágenes como de unas chicas, digamos, en aceite, en petróleo, porque va sobre el tema de los oleoductos, sobre el control del petróleo. Y bien, esto es lo que tenemos sobre James Bond, sin contar la que estrena este viernes. Pero bueno, poca gente sabe que en España también tenemos nuestro James Bond. No, poca gente, ¿no? Es que ni yo lo sé. ¿Cómo que pues tiene James Bond? Vamos a ver estas imágenes. Vamos a ver estas imágenes. Os presento al James Bond español. Muy bien. Vamos a ver,
Juan Vigil, está muy bien que me digas que tenemos un James Bond, pero es que esto es una tomadura de pelo. Hombre, es Torrente 2. Una película española más taquillera de la historia del cine. Sí, ¿no? Y que ha recaudado que mucho más que cualquier película de James Bond. Bueno, he de reconocer que yo me reí con esta película. No, hay una también. Escena, sobre todo, que hablaba de muñequitas. 5 muñequitas tienen las mujeres, que esta era graciosa. Pero bueno. Bien, nada, esto fue una broma final, recordando la película de Torrente 2, que era una parodia, sobre todo el principio, de las películas de James Bond. Bueno, Juan, me ha encantado. Pues sí, me lo he pasado hoy muy bien en el cine. Voy a decirle a Sonia, cuando recupere su puesto, que es donde realmente debe estar, que a ver si te puedo hacer yo compañía en el sofá rojo. ¿Vale? Cuando quieras. Una cosita nada más. La película de James Bond que estrena este viernes, Muere otro día, es el 40 aniversario de James Bond, es la película número 20 de James Bond y dicen ya que es la pera. Que si todas estas imágenes que hemos visto parecían exageradas, increíbles, dicen que esta es ya, vamos, la pera limonera. La pera limonera. Habrá que ir a verla. Bueno, pues ya saben ustedes, a ver a Pierce, o bueno, a James Bond, como quieran ustedes, me da igual. Pierce para ellas, James Bond para ellos. No importa. Y pues nada, nos salimos del cine. Cines Yelmo Cineplex les ha ofrecido esta sección. Y es que la gente piensa mucho, no solo en esto de James Bond, sino en cuestiones fundamentales de la vida, los problemas, qué hago, qué no hago, qué comprar. En fin, son esas cosas que aquí en la Gran Manzana llamamos filosofía popular. JP Sica, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ofrece esta sección. En mi casa pues la hace entre mi mujer y mi hija, aunque trabajamos los tres, pero claro, ellas son las que trabajan más en casa que yo. Yo vivo solo. ¿Cómo? En su casa, ¿quién hace las tareas domésticas? La mujer. La mujer. Usted no, ¿no? Mi madre, pero bueno, porque ella solo trabaja en casa. Uh-huh. Entonces, pues la verdad que mi padre en mi casa ayuda, bueno, se puede decir que poco. Pero bueno, la verdad que está bastante ocupado, entonces es normal. No, a mí me tocó hacerlas yo. Siempre usted, ¿no? La mujer, siempre. Muy bien. Porque mi marido no lo entraba eso. Bueno, si lo tenía que hacer, pues lo haría, pero... Pero lo hace usted, ¿no? Sí. Mayoritariamente las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Mi hermana. ¿Tu hermana? Uh-huh. Los dos. Los dos. Trabajamos los dos. Los dos. Y... Yo más, ¿eh? Más. ¿Cómo? ¿En su casa quién hace las tareas domésticas? Hombre, mi señora. Yo. Yo, o sea, en general las mujeres, ¿no? Sí, sí. Pues yo. ¿Para qué es esto? Para la Asturias. ¡Ay, qué vergüenza! Es compartido. Es compartido. Mi hija. ¿La hija? Sí. Ay, yo, hijo, yo. Solo yo. No colaboro para nada, no. Ni el hijo tampoco. El hijo. Pues en mi casa yo vivo con mis padres, lo hace mi madre. JP Sica, organización inmobiliaria que compra su piso al contado, les ha ofrecido esta sección. Bueno, amiguitos del Espacio Exterior, pues ya veis qué cosas tengo que hacer estos días, que me ocupo yo de todo, es que en esta casa es la pera limonera, ¿eh? Bueno, como todos los miércoles, pues vamos a hablar de... Tenemos aquí a Antonio Fontela, buenas noches, y vamos a hablar de Expediente X, que como todos sabéis es el los miércoles porno, ¿eh? Una versión X, ¿no? Antonio Fontela. X, triple X incluso. Triple X. O sea que hoy viene porno. No, bueno, porno blando. O sea, cuando la sección salga después de las 12 de la noche, entonces sí, ya podremos. Vale, o sea que no va a ser porno. No, no demasiado. Ni siquiera presentándote yo vamos a poder tener un. No. No lo sé. Hombre, se puede herir la sensibilidad de algún espectador, pero. Bueno, pues entonces vamos a ver. Cosas peores. ¿Qué nos cuenta Tony Fontera en Expediente X? La boutique del espía les ofrece esta sección. Bien, pues ya me has decepcionado de mano. A ver si lo arreglas, tío. Yo no sé, me parece que arreglas batuca, pero bueno. Lamento haberte decepcionado pornográficamente, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero tienes algo que contarnos, ¿no? De todos modos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en esta sección solemos tratar a veces de cosas que intentan buscar soluciones, contestaciones, respuestas a preguntas, ¿no? Hay preguntas sin respuesta, pero a veces hay preguntas
cuya respuesta o cuyas respuestas no satisfacen a algunos, ¿no? Y desde hace 211 años una pregunta es, por ejemplo, ¿quién ha matado a Mozart? ¿Quién? ¿Quién? Dios mío. ¿Quién fue? A este pimpollo que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Desde luego, el tema de los grandes personajes de la historia que han muerto, pero que hay sospechas de que no solo han muerto, sino que puede que alguien, alguna mano negra, misteriosa, les haya ayudado a ese tránsito hacia la inmortalidad. Y es algo que periódicamente se pone de moda, ¿no? La muerte de Napoleón, el asesinato de Napoleón, la muerte de Beethoven, últimamente el asesinato, el envenenamiento de Beethoven. Y en estos referentes, pues la muerte, la incógnita sobre la muerte de Mozart, es un viejo clásico, un clásico romántico, incluso si queremos verlo así. Desde luego es que no está muy claro el tema de exactamente de qué murió Mozart, y los síntomas de su enfermedad y de su fallecimiento son sospechosos. Desde luego las sospechas de asesinato están ahí desde el mismo día de su muerte, y estos podrían ser los ojos de un asesino, los ojos de un personaje que forma parte ya absolutamente casi imprescindible de esta leyenda de el misterio de la muerte mozartiana, que es Antonio Salieri, ¿no? Desde luego Antonio Salieri se ha convertido, pues de una forma absolutamente injustificada, en el malo de la película. Todos recordamos, nunca mejor dicho, películas, obras de teatro como Amadeus, de Peter Schaeffer, donde la trama de la envidia de Salieri hubiera sido el desencadenante de la muerte del genio mozartiano, ¿no? De todas maneras, Amadeus, la obra de Schaeffer, no es original. De hecho, esta cuestión, esta disputa entre Mozart y Salieri, ya se retrotrae a la obra del gran Pushkin, por ejemplo, pero no solo eso, sino al mismísimo Mozart. Hay que decir que la trama del supuesto envenenamiento de Mozart parte del propio Mozart, según un comentario que Esther hizo a su esposa en el otoño de 1791, prácticamente pocas semanas antes de su fallecimiento, y en concreto las sospechas de Mozart hacia alguien que no era otro más que Antonio Salieri. Y esto lo confirmó, por un lado, su esposa, Constanza, y por otro lado, uno de los hijos del propio Mozart, Franz Mozart, ¿no? Años más tarde. Hay que decir que en los últimos días de la vida de Mozart, Mozart seguramente tenía puntos de vista bastante paranoicos. De hecho, estaba convencido de que alguien le había envenenado, en concreto con un veneno que solía utilizar la mafia de aquel entonces italiana, que era la aquatofana, que era un agua que se obtenía mediante la destilación de cuerpos en putrefacción y con otros venenos como pudiera ser el arsénico, ¿no? De todas maneras, hay que decir que Salieri tuvo siempre un comportamiento sumamente cortés, muy amable, muy generoso con Mozart, con los hijos de Mozart y con otros jóvenes músicos que en aquel momento estaban empezando, como Beethoven, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, la leyenda negra del pobre Salieri sigue ahí. Es una leyenda urbana referida al mito mozartiano, totalmente injustificada, hay que insistir en ello. Otra cuestión de la leyenda negra sobre el asesinato supuesto de Mozart está vinculado con la filiación masónica de Mozart. Y de hecho también la hipótesis de que Mozart hubiera podido haber sido víctima de una conspiración masónica debido a que el gran genio musical había descifrado y revelado secretos de esta sociedad secreta, nunca mejor dicho, secretos masónicos en esa gran obra musical e iniciática para algunos, que es la flauta mágica, pues también forma parte de esta leyenda, ¿no? Hombre, hay que decir que la relación entre, vamos a seguir viendo imágenes, la relación entre Mozart y la masonería en general siempre fue muy satisfactoria para Mozart. Gran parte de su círculo de amistades y de colegas musicales eran hermanos francmasones como él, y de la masonería él no obtuvo más que encargos e inspiración, muy buena inspiración para hacer muy buena música. Y de hecho, prácticamente la última obra que Mozart presentó en vida fue una cantata masónica, ¿no? De todas maneras, los últimos días de Mozart están envueltos en esa penumbra, en ese sentido, en esa certeza de lo siniestro, de lo trágico de su destino, que el propio Mozart tenía metido entre el cuerpo y el alma, ¿no? Él tenía el convencimiento de que se iba a morir ese mismo año y de que, desde luego, no iba a ver las mieles de su éxito, ¿no? De todas maneras, hay que decir, hay que indicar que esta conciencia de la muerte, esta conciencia de lo irremediable, sigue dando hálito a hacer especulaciones, a hacer hipótesis. Hay que decir
que desgraciadamente no se tienen elementos que, como en otros casos, como en el caso de Napoleón, por ejemplo, han permitido hacer análisis que podrían respaldar hipótesis de envenenamiento. En concreto, esto que estamos viendo, unos patólogos examinando un cráneo, el cráneo que vemos aquí, un aspecto del cráneo, y a continuación con mayor detalle, que es el supuesto e hipotético cráneo de Mozart. Hay que decir que Mozart fue enterrado, según unos, en una fosa común, según otros, en una fosa individual, pero sin ninguna inscripción, sin ninguna señal que permitiera identificarlo, ¿no? Años más tarde, cuando tuvo lugar la remoción de la tumba, el enterrador, que había marcado, había hecho una pequeña marca en el cuerpo de Mozart, recuperó el cráneo y este fue rodando un poco de entusiasta en entusiasta hasta acabar en el Mozarteum, donde es una reliquia bastante incómoda, ¿no? Por un lado, porque la verdad no se tiene la certeza de que realmente sea el cráneo de Mozart, debido a que no hay elementos que permitan hacer un análisis de ADN. Hoy en día no hay ningún descendiente vivo de Mozart. De hecho, los hijos de Mozart murieron sin descendencia. Y por otro lado, pues no es posible hacer una verificación, un análisis forense que permita verificar exactamente de qué murió el gran genio musical. Hay que decir que los síntomas de su cadáver pueden dar respaldo a una hipótesis de intoxicación o de envenenamiento, y lo más probable, lo más irónico además, es posible de que precisamente Mozart realmente hubiera sido envenenado, pero no para acabar con su vida, sino para intentar salvarle la vida. Y sería un caso de mala administración de medicamentos, medicamentos mal medidos debido a ineptitud médica. Tampoco sabemos hasta qué punto Mozart se automedicaba, pero es muy posible que algunos de los medicamentos que Mozart estaba tomando para sus dolencias, que muy probablemente fueran de origen renal, una dolencia de los riñones que Mozart arrastraba a lo largo de los años, tuvieran componentes con un alto contenido de mercurio o incluso un alto contenido de arsénico, lo cual era, en dosis mal medidas, letal, mortal, ¿no? letal de necesidad, ¿no? De todas maneras, el mito continúa y continuará, sobre todo para los conspiranoicos, y no cabe duda de que Mozart, además de por su absolutamente sublime genio musical, da mucho que hablar por otros muchos motivos. Bien, Antonio, pues Antonio, de Antonio a Antonio, y Salieri, que también es Antonio, yo creo que no debéis sospechar nunca de los Antonios. No, los Antonios somos enrollados, somos buena gente. Sí. Vamos a irnos de Expediente X. Muchas gracias por habernos ayudado hoy a resolver este misterio. Y bueno, confiad un poco en los Antonios, por favor. Y escuchad mucho a Mozart, que vale la pena. La Boutique del Espía les ha ofrecido esta sección. La cadena de supermercados Oblanca les ayuda a felicitar las Navidades de una manera muy especial. De cara a estas fechas, nos ponemos para usted nuestras mejores galas, ofreciéndoles una variedad exclusiva de los productos más selectos con los que poder disfrutar, pero también repartir un poco de felicidad a los que le rodean. Saber con qué brindar, acompañar agradables veladas o endulzar momentos especiales. Las mejores y más variadas marcas. Simplemente lo que pretendemos es que el cliente final, antes de decidir lo que va a mandar a sus allegados o a sus clientes, pues que vea un poco la calidad, que lo pruebe y que disfrute de ello. Calidad, tradición y buen gusto. Ofrecemos la garantía de nuestros más conocidos productos, capaces de reunir a un tiempo estas tres cualidades. Empresas, particulares, compromisos especiales. Con Oblanca siempre acertará. Consiga hacer de sus cestas navideñas el regalo más inolvidable. Regálese y regale verdaderos momentos de placer. Compruebe usted mismo nuestra exquisita variedad en delicados dulces y, sin perder la tradición, la cuidada elaboración puesta en nuestros turrones. Descubra el sabor de los más refinados chocolates. Valrhona es una empresa francesa de chocolates que fue fundada en el año 1929 y se dedica a trabajar lo que es chocolates de calidad. Entonces trabajamos con chocolates muy escasos y de muy alta calidad. En la variedad está el gusto y nosotros disponemos para usted de la más amplia. Presuma de su buena elección entre deliciosos foies y caviares, sabrosos quesos. Deleítese con los jamones e ibéricos de casas con reconocida tradición y buen hacer. En nuestra carta de vinos encontrará cómo adecuarse con elegancia al paladar más exigente. Solera y calidad, vinos dulces y refinados.
Somos la representación de Bodegas Miguel Torres. Llevamos toda la gama completa de vinos y de brandis de la casa Bodegas Torres. Y además los productos de importación, además los productos de Chile. Solo podéis echar un vistazo a la mesa y podéis recorrer desde el champán Bez Clicquot, que está ahí en las botellas de la derecha, toda la gama de brandis, destilados y todos los vinos que están aquí detrás de nosotros. Exclusivos cavas y champanes para despedir o recibir el año de la mejor manera posible. Llevo la representación en exclusiva para Asturias de los productos de la casa de Juve Camps, un cava con una solera ya en nuestro país y un arraigo concretamente ya bastante profundo en nuestra región. Imposible dar cabida a todos los productos que Supermercados Oblanca pone a su disposición. Cuente con nosotros estas Navidades. Le ayudaremos a convertirlas en algo inolvidable. Seguimos aquí, parece que Sonia Avellaneda no me llega, el Naveles. Bueno, ya llegará Toño Velasco, es que no tú dale tiempo. Bueno, ya llegará, no te pongas nervioso. Bueno, hombre. Ahora aquí pone que tengo que dar paso a una sección de... ¿Dónde lo pone? Sí, ¿dónde lo pone aquí, que tengo que dar paso a una sección de que habla de, el corazón. De medicina. Bueno, sí, el corazón entra dentro de todo lo que Vamos es cardiología. Vamos a hablar de un órgano y... que es el sí. corazón. Vale. Vale. Venga, muy bien. ¿Tú sabes de eso? Yo lo intento. Aquí mando yo, que estoy yo sentado en el trono, te aviso, ¿eh? Oye, o sea que, ¿pero de qué vas? Más vale si que llevamos sepas. Cambiándonos todo el programa de más sitio. Más vale que sepas. Bueno, vale. Pero está bien. Ahora estoy yo aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el momento del órgano ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo decías? Corazón. Eso, pues el corazón. Muebles Busgosu les ofrece esta sección. Sonia Avellaneda, por favor, ven. ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Has dejado solos a tus chirimbeles! ¡Te lo hemos pasado mal! No, no me lo puedo creer. Que sí, que sí. Bueno, hombre, no. Me gusta que me lo digáis, ¿eh? Que me echáis de menos esas cosas hoy. Me da hemos gusto. Estado funcionando como un piloto automático. Ahora, que este sitio naranja es cómodo, ¿eh? Sí. Sí, está muy bien. Yo ya me estoy acostumbrando a él. Bueno, pero ¿y qué hace aquí este caballero en este sitio naranja, como tú dices? Pues mira, no lo sé, me lleva mareando toda la noche. Ahora yo, ahora quítate tú, ahora me pongo, ahora te vas, ahora... Y no Tengo sé. Añoranza. ¿Y qué das, vueltinas y todo, vida? Sí, ¡ay, qué no mono No puedo dar él. La entera porque no me dan las piernas, pero... no me dan las piernas, está bien eso. Pero imaginaros lo que falta. Oye, pues qué guapo hoy el acto del que acabo de llegar, amigos de La Gran Manzana, de la presentación de los dibujos... Animaos del Farudillan. Sí, señor. Pero os traigo cosas para contaros. ¿Eh? Ah, menos mal. Sí. Así que... Menos mal. Pero bueno, yo no quiero interrumpir, ¿eh? Yo lo que veo esto es un poco como raro, porque... Oye, yo estoy aquí. Tú estás aquí. ¿Cómo me siento? Pues yo te veo un poco lejos. Sí. Fíjate. Bueno, no sé, lejos. Pero... A ver, vamos a acercar. Déjame un poco de... A ver, sí, yo... Ay, perdón. Ay, ahora me siento como Toño Velasco. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? Pues qué bien. Oye, pues sí, esto... Bueno. Bueno, pues mira, puede quedar así el programa. Hola, ya. Hola. Puede quedar así el programa para toda la vida, ¿no? ¿Qué os parece? Para toda la vida. Yo tu sueldo y tú y yo. Pero ¿sabes qué noto? ¿Cómo ves? Como que no te caben las piernas, mira. Bueno, ya, pero esas son cosas que ya te queda un poco pequeño el sillón. Sí. Que vamos, que me estás poniendo indirectamente... Sonia, que... venga, levanta a Toño de ahí y siéntate, ocúpate Velasco, sitio, hombre. Por tu comodidad, ¿eh? Gracias. Me encanta. Gracias por darme esta oportunidad. ¡Ay! Hombre, ya es todo como... como ¡ay, qué bien me siento principios. En casa, hola, amigos! No, falta un detalle. ¿Qué falta? Estamos en la sección de corazón y yo, que soy muy puntilloso... Elena. ¡Ay, por favor! Esto parece el juego de las sillas, hijo mío. ¡Voy! Ya está. ¡Ahora! ¡Ahora en la ahora. Mesa, la vaca! ¡Ahora! ¡La todo aquí, jirafa, tú también. Todo! ¡Hala! Hala todo aquí, ya ahora, estamos ya todos. Ya estamos toda la familia. Bueno, ¿y qué quieres que os cuente? Yo no tengo nada de corazón. Pues a ver... Ah, ¿cómo no? Bueno, sí, a ver, tengo... Es que corazón no es. Vamos a ver, vamos a enseñar una foto.
conocida, una sí. cara que vamos, que todo el mundo tiene que saber quién es. ¿Y qué tenemos y, que adivinar? A ver, ahí está, es Camila Parker. Bowles. Bowles, sí, sí, Bowles. Para una que te sabes, ¿eh? Hay personas que la llaman Camilla. Camilla. Camilla, bueno, pues esta señora que, oye, nunca se sabe, igual llega a ser reina de Inglaterra. Esta ya sabemos no. con el orejas. Ah, no. Ah, no, Mari, ¿tú crees que no? De reina, olvídalo, ¿eh? ¿Pero por qué? Pues porque no, porque una cosa es que les permitan quererse, ¿eh? No sé si incluso emparejarse así, así. Y otra cosa, reina, reina, no. No, reina, no. Bueno, va, pues a mí la Camilla que me cae bien, ya ves. Hombre, que si fuera reina, entonces estaríamos en condiciones de asegurar que es la reina más fea de las posibles que pueda haber en el mundo. Porque es fea, 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 ¿eh? Pensé que ibas a decir fea de... Y ya lo ibas a dejar muy mal, ¿eh, Toño? Es fea, fea, ¿eh? Hombre, pues mira, es fea de sonrisa, es fea de pelo... Es fea de todo. Es que lo tiene todo. ¿Y será maja? Pero vamos a ver. Hombre. Porque se dicen estos casos, ¿no? No todos, ay, sí, no todos los feos. Una chica muy simpática. Pero dicen que pa' quererse hay que parecerse. Y esta chica. Pa' que no, bueno, Baker. Chica, esta señora, Baker, la verdad. Baker, Baker. Baker no. No. Baker. Pa' quererse. Bueno, pues esta señora está con un señor que de guapo tiene, vamos, hombre. Lo que Toño Velasco, en fin. Que son los dos muy feos. ¿O no? Elena, vas a decirme. Vez. Ahora que estábamos en familia, lo vas a estropear todo, lo vas a tirar todo por la borda. Bueno, vale. Todo lo que hemos conseguido juntos. Yo, es que además yo que tú no me arriesgaría al así, así tan cerca. Bueno, vamos a ver. Mucho hablar de Camila Parker Bowles y dirá, ¿y esta por qué salta ahora con este tema que está como un poco olvidado y pasado? Gran pregunta, sí, señor. Bueno, porque vamos a ver otra foto, ¿eh? Bien. Y a ver, me vais a decir qué tienen en común esta señora que estamos viendo ahora con la foto anterior, o sea, con Camilla. Que son rubias. Bueno, sí, vale. Sí. Aceptamos esa respuesta. Que son mujeres. También. Que, ¿qué? Que... ¿Quién es esta mujer? Pues Camila. ¿Cómo? ¿Ah? Camila Naranjo, la amante de Humberto Janeiro. Vaya, por Dios. Ándale. Pues claro, entre Camilas anda el juego, ya ves tú. Pero, oye, por cierto, ¿a Humberto Janeiro qué le pasó? Pues verás, vamos a ver a las dos Camilas juntas, vale. Y vamos a ver qué tienen en común. Vale. Tienen y falta ahí está. Camilo José Cela. Que sí. Paz descanse. Que ese no era rubio. Eso. Porque no tenía pelo. Eso. Ese tuvo pelo y luego lo perdió. Bueno, eso. Vamos a... Que me descentráis totalmente. A ver, es que en el mundo del corazón era muy noble. Por partes, Sonia me hizo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con Humberto Janeiro? Sí. Bueno, vamos a ver. Humberto Janeiro, a su mujer Carmen Bazán, le puso toda la vida los cuernos. Unos cuernos reconocidos, por otra parte, por Carmen Bazán. Toda una vida. ¿Ah, sí? Con los cuernos arriba, pues sí. Y Carmen Bazán dice, pues yo lo sé y me da igual, porque en cuanto se canse del amante, vuelve conmigo, que soy su mujer. Mira, pues, oye, que no se conformas porque no quiere. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que estos días está en el candelero o en el candelabro, como dijo una tal Marisofi, esta mujer de la parte izquierda de la pantalla, saliendo en todos los programas de televisión y contando, pues, sus affairs con Humberto. Ya ves tú. Pues debe ser por eso por lo que el pobre han tenido que hospitalizarle hoy mismo. Es que le porque dan unos tanto meneos. tanto hacer, pues luego pasa lo que se pasa. Ha puesto, y yo es que me pregunto con este tema, ¿quién estará cuidándole en la habitación, en esa puerta de hospital, esas idas, esas venidas? ¿Camila no o Carmen? Yo creo que Carmen. ¿Y Camila no irá por ahí de estrangis? Pues Camila debe estar así como en el rinconcito del pasillo, ¿eh? Y cuando Carmen sale a tomar el cafetín... Bueno, de pero bueno. Digo yo. Vamos a ver. Mis presentadoras preferidas. Atención, duda existencial, ¿eh? Que lo veo en su rostro. ¿Qué carajo nos estáis contando? ¿Estáis acaso diciendo que este hombre está ingresado y que entre que le cuida una y le cuida otra... No se sabe quién le cuida. Y aparte que va a ser abuelo por segunda vez, ya le queda muy poquito. Sí. Pues claro, son como demasiadas emociones. Ahora Camila, ahora Carmen, ahora... No puede ser, se ha puesto mal el hombre. Lo que está claro es que le gustan siempre las mujeres que empiezan por K. ¿Por K? Sí. Toño, bueno, mira, hijo, de verdad... No se me ocurre ninguna otra K que mencionar. Menuda cagada la tuya, Toño. De verdad, hijo mío. Me la has quitado de la punta. Y eso que cagada no son K tampoco, ¿eh? Quita la vaquita y ponla en la mesita. Bueno, pues este era el tema de hoy. Humberto Janeiro está... Estáis de un ripiador que me tenéis tonta, ¿eh? Está enfermuco. Es que claro, nos has hecho empezar el programa y hemos cogido marcha, claro. Pues ya os veo, tengo que ya decirlo, marcha chiringuitera. Sí.
Sí, bueno, no, yo la marcha chiringuitera ya la abandoné hace mucho, ¿eh? Lo de levantamiento de axilas ya... Wow, como le pida a Chus Mila Sierra una canción que yo me sé y te pongas a bailar aquí, vamos. Pues lo pasas tú peor que yo. No, porque es la que yo digo, no la que tú piensas. Ah, no, no, yo esa no la bailo, no. No, por ahora no. Que el tema de hoy era ese, las dos Camilas, que fíjate tú... Y hasta que se parecían y todo, fíjate... Bueno, ese. En la foto ya bueno, se más sabe, guapa ¿no? Es esta mujer naranjo, sí, ¿eh? Sí. 43 años, gaditana y con una empresa de venta de pisos. Así que el interés, no un sé. Un chollo. ¿De mujer? Chollete. Bueno. Ambición es lo que tiene esta mujer. Ambición. Qué una sutil. Una al Buckingham Palace y la otra ambición, ¿eh? ¡Ole! Qué giro más sutil, fíjate. Verdad, que en España somos tremendos. A falta de Buckingham, ambiciones. Qué enjundia. Muy sí, bien. Sí. Pues nada, de Camila y tiro porque me mila. Pues bueno, vale. Es que yo ripio fatal. En fin, no lo intento más. Corazón. Partío. Partío. Despedío. Io. Io. Muebles Busgosu les ha ofrecido esta sección. Bueno, amigos, pues permitidme que ahora ya no quería interrumpir, corazón, que os cuente un poco. Oye, ay, sí, chicas. Con cara de interés. Pues oye, lo hacéis bien, lo de la cara de interés. Pero, en serio, ¿sabéis? Estuvo, oye, llenito de gente. Ay, más ay. Bien. Estuvo lleno, ¿eh? Una de amigos allí, todo, ay. Estupendo. ¿Y ¿queréis ver las imágenes? Sí, sí, por favor. Sí. Porque, ¿qué creéis? Que yo ya sabía que aquí, pero con una gana de cotilleo... Pues claro, bueno, nosotros pues aquí, no son nada aquí. Naguando. Los chicos. Mm. Pues vamos a ver unas imágenes porque ahí está Yelmo Cineplex, que era el lugar donde TV Asturias había convocado a todos los amigos para acudir a lo que iba a ser el gran estreno del mundo mundial. Oye, que no es una frase, que es la verdad. Que es verdad, es verdad. Sí, 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 lo hemos repetido primicia, muchas veces. Voilà. Primicia, claro. En Asturias, sin duda. Pues ya veis que había ambientillo en la entrada, ¿eh? Para ahí vemos el Farudillán, claro que sí. Que es verdad que hay que recomendárselo, pero no solamente a los niños, ¿eh? Porque no, gustó a los mayores también, ¿eh? Yo me muero de risa, que lo sepáis. Tuvo momentos... Un poco y yo creo que las dos gaviotinas son las que van a llevarse muchos cariños de los espectadores. Son las prefes. Las preferidas, sí, señor. Ahí veis a Ana Rodríguez Navarro, que es la directora general de Cultura. Ahí está Leonardo Verdín, que también acudió recién llegadito de un viaje. Estaba agotado, francamente agotado, cosa que quedó de manifiesto después en la emisión de los dibujos. ¿Ah, sí? Y sí, bueno, porque viene una semana muy intensa y que no había podido llevar a los chiquillos, pero que les hubiera gustado. Ya veis que muchos de los que acudieron a esta gran presentación fueron con la gente menuda de la casa. Hombre, claro, porque, oye, bien. Ellos son los protagonistas después de todo. Esas caras así serias del teque que acabáis de ver, luego a la salida no tenían nada que ver. Un acto en el que además pues se pudieron ver, a ver cómo lo digo, si lo digo bien, dos capítulos de dos episodios cada uno. ¿Eh? Dos, cada capítulo tiene dos episodios. Eso es. Ah, vale. Y eso significa que todos los viernes los amigos de Teleasturias van a ver un capítulo, o sea, dos episodios. Ah, es que me he hecho un lío yo con los episodios y los capítulos y estas cosas. Pero bueno... No, recordar que es en asturiano. Bueno, por supuesto. Primer trabajo de doblaje al asturiano. Hecho en Madrid, sí, es cierto, pero por dobladores, es decir, por lo tanto, por actores y actrices asturianas. Gente de Nava... Acabo de ver a mi jefe. Sí, estaba. También jefe. Intervino en el acto, evidentemente. Es el vuestro también. Es nuestro jefe. El jefe de todos nosotros. Hola, jefe. Hola. Hola, jefe. A sus pies, jefe. Señor, bueno, sí, bueno, señor. Bueno, estaba lleno. Pues sí, mucha lleno. Gente. Bueno, no sé por qué lo dices con esa cara de sorpresa. Ojo, porque yo quería estar allí, Sonia. Bueno, eso ya lo sé. Bueno, ¿nos dejaste aquí con el mochuelo? Bueno, claro. Hombre, cada mochuelo a su olivo. El ya. Próximo evento que haya, ¿eh? Me lo pido. Pues sí. También veíamos. Oye, qué cara tan conocida. ¿Quién será? Oye, que me suena muchísimo esta chica y no caigo ahora mismo. ¿Será Blanca Portillo? No, no. Es. Elena Vélez. Eres tú. ¿Isabel Genio? No. No, era broma, era broma. Era broma. Pero Isabel Genio. Era broma. Ahí veis al público asistente que, evidentemente, hubo, bueno, pues mucho. Mucho cariñín. Y fue, yo diría que además, muy guapo, muy entrañable, muy cercano, muy de casa. Muy pues bien. Sí, señor. ¿Eh?
Ahora nosotros, Toño Velasco, lo que nos queda es los viernes ponernos a ver aquí. Lo que nos queda. Bueno, hablamos en Asturias, nos falamos. Lo que nos queda allí, los viernes, prender la tele y ver los dibujos. Pues yo solo tengo que decirte que moza, como os babáis más posifocico, voy a rematarte un fustazo que voy a ponerte cara a la pared. Fíjate bien. ¡Oh, cielos! Yo, ¿perdón? Yo es que desde lo claro, de uno está estudiado, Friu, claro, yo vi ya los dos episodios. Ah. Yo es que solo sé lo de Fai un Friu, que es Carabella, el Pelle y Usiel Almoku. Eso para dejar fin a la gente ahora lo que dijiste. Ya, pero esa es la frase de todos los de fuera. Claro. Lenin. Ya. Claro. Bueno, vale, no, y en Asturias, no. Patria querida, ¿qué pasa? Hay que deprender a esnalar. Vale. Dieron unos boroña para pa sintar, oye, pa que yo. Señora Vélez. ¿Qué? La estás cagando. ¿Con K? Con K. O con Q, o con C. Con todo. Vale. Con todo el equipo. Bueno, pues, amigos, hoy en La Gran Manzana, porque claro, tanto hablar de los dibujos por aquí, y Jan, y el Faro, y todo, que, no se preocupen, porque van a poder ver un cachín. Pero dentro de un poco, claro, un poco de publicidad, que volvemos ahora y les cuento más cosas. Manzaneros, pues lo que ha sido un momento entrañable para todos los amigos de Teleasturias, queremos compartirlo con vosotros, porque sois parte de este, o el de los amigos de la casa. Así que también queremos que sintáis cerca lo que quienes han podido ver ya algunas imágenes, algunos episodios de ese Faro Dillán, han sentido, bueno, pues sus primeras sensaciones. Reinas Grupo Inmobiliario les ofrece esta sección. Opiniones de los primeros espectadores del Faro de Illán y de algunas personas que han tenido su responsabilidad, su parte de apoyo en esta idea, en esta ilusión que sin duda se ha convertido ya en una realidad. Pues lo que más me gustó, desde luego, la yingua. Fue lo que más me gustó, sí. Genial, y que los críos, les encantó a todos. Vamos, yo tenía dos al lado y estaban entusiasmados, muy bien, muy bien. Hombre, estuvieron muy guapos, me gustaron, estuvieron divertidos. Y además creo que el asturiano le debe dar un toque especial, ¿no? Sí, tiene musicalidad, me gustó, sí, sí. Están guapos. Y a ver si ya de una vez por todas el asturiano y oficial, ¿eh? Vamos. ¿Qué le pareció el Faro de Illán? Pues parece que fue una iniciativa que mucha gente, sobre todo los medios de comunicación, tienen que tomar ejemplo de esta de Teleasturias y no hacer la pelota, porque es una manera de dignificar la lengua asturiana, y normalizarla en los medios de comunicación que falta fai. Enhorabuena a Teleasturias. Bueno, pues a mí gustóme mucho y espero verlo por la televisión los viernes. ¿Y los sábados cuando se repita? Pues hoy manzana a distancia, pero igualmente sabrosa, eso sí. Como saben, estamos pues celebrando el estreno, la presentación en público de los dibujos animados del Faro Dillán, donde Teleasturias ha puesto tanto cariño y donde ha contado con la inestimable colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. La directora general de Cultura, Ana Rodríguez Navarro, está con nosotros y a ella queremos pedirle una primera impresión. Ana Rodríguez Navarro, ¿qué le ha parecido el Faro Dillán? Bueno, unos dibujos prestosísimos, yo creo que para los niños y las niñas y también para los mayores. Uh-huh. Cuando Teleasturias le propuso la idea de, bueno, colaborar, participar, apoyar esta iniciativa, ¿qué fue lo primero que le pasó por la cabeza? Bueno, pues que era una iniciativa prestosísima, la primera vez que se doblaban unos dibujos animados para niños al asturiano. Y una manera de promocionar la lengua asturiana entre los más pequeños y también entre los mayores y en el medio televisivo y a través de los dibujos animados que tienen tanta aceptación entre los pequeños, pues una manera de acercar la lengua asturiana pues magnífica, creo. Y una idea estupenda que además, bueno, pues quiero destacar también la rigurosidad con la que se ha hecho el trabajo, lo bien que está hecho el doblaje
y lo bien que han trabajado esos actores que han hecho el doblaje y lo bien que ha trabajado Chema Vega, que ha sido quien ha hecho la torna al asturiano. Actores que son asturianos, eso se nota sin duda, y que supongo, directora general, que este será primer paso de un largo camino. Tiene que ser necesariamente primer paso de un largo camino. Yo creo que la industria de la televisión y de los medios audiovisuales en Asturias tiene mucho camino por recorrer y desde luego con trabajos como este, que son una primera piedra, creo que tenemos que hacer mucho camino. ¿Qué personaje le gustó más? Pues las dos gaviotas son desde luego graciosísimas, pero también Illán y los remolcadores, que están ahora además tan de moda con el Prestige, desafortunadamente. Sí. Y sobre todo también, bueno, me ha gustado mucho los valores que intentan acercar estos dibujos y promocionar entre los. Bueno, pues valores que son muy necesarios hoy en día y sobre todo promocionarlos en un día como hoy, que es precisamente el Día Mundial de la Infancia, pues creo que ha sido un acierto por parte de Teleasturias. Pues para esta ocasión ustedes me permitirán que hable en su nombre, en nombre de todos los asturianos, agradecer el esfuerzo de la Consejería de Educación y Cultura por este apoyo y bueno, pues primera ocasión, pero como habíamos dicho, que no será última. Ana Rodríguez Navarro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Manzaneros de doblete, aquí me tenéis, pero bueno, seguimos en la manzana, ¿vale? Reinas Grupo Inmobiliario les ha ofrecido esta sección. Porque es que a los manzaneros no se les olvida en ningún rincón y esté una donde esté, por supuesto. Tanto hablar de los dibujos, tanto hablar del Faro de Illán, y dirán los manzaneros que la curiosidad ya nos tiene un poco tensos, un poco nerviosos, ¿verdad? Bueno, pues no se lo digan a nadie, pero les vamos a dar un pequeño adelanto, un primer episodio de lo que va a ser parte del primer capítulo del próximo viernes, ¿de acuerdo? Así que especialmente para los espectadores de La Gran Manzana, en primicia, y esta sí que es del mundo mundial, el Faro de Illán. El Faro de Illán. En Guedello de Señales. Illán, tengo la mejor idea de lo que podemos hacer, güey. Vamos a juntar todas las cosas que hay en este lugar y vamos a hacer con ellas un castillo per guapo. ¡Viva! ¡Préstame los castillos por la vida! Sabía que te iba a prestar. Por eso somos los mejores amigos. Pensamos lo mismo, ¿a que sí? ¡Tú lo dijiste! ¡Apúrrime esa pizza! Muy bien. Voy a traerles cosas. ¿Quieres que te ayude? No, que vuelvo de secute. Paedme que esto va a ser muy prestoso. La, 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 la. Hola, monos, ¿qué hacéis?
Estamos esperando por achopanes. Prometidos que debemos subir al circo. Ponémonos a ello en cuanto se acabe este final. Digo, en cuanto se acabe esta pintura. Ya está. ¡Ah! ¡Ajá! ¿Veislo? Soy un león del circo. ¡Ah! Sí, oh. Vamos a hacer el mejor castillo que en jamás se vio. Ay, ¿qué pasó? Yo pensé que Yandy iba a jugar conmigo. Pues a mí parecíame que nos seremos los mejores amigos. Ay, déjame, huellinos. El mío mejor collacio acaba de abandonarme. Ay, bueno, igual puedo ver qué pasa en el puerto Chalana feliz, como no tengo con quién jugar. Remolcar bien otros barcos y un trabajo bien difícil. Una de las cosas más importantes que necesita atender un remolcador y es cómo mandar y recibir señales muy claras. ¿Tato escamplao pel toyao, Museli? Sí, peme que sí. Muselín, los bonos remolques manden señales claras. Necesito sentir la tos señal de que está todo bien, o podríamos tener un accidente. Ay, perdona, mi gallina, tienes razón. Todo despejado para estribor. Bien hecho, muy bien. Entaenando, camén libre, ¡avante! De noche, enviar señales y enta más importante. Lucía Barcufaru, collacia de mi gallina y de Muselín, ya famosa por mandar señales muy claras. La soyuz de emergencia y de mucha ayuda para los barcos que naveguen por las rutas marines de noche. Como una vez, cuando en una noche de neblina, Lucía sintió un barco tanque grandísimo perdido pente el borrín que diba para contra ella. Lucía quiso advertir al barco con soturullo, pero el barco diba demasiado rápido para sentirlo. ¡Ay, maminina! Tengo que prender la ayuda de emergencia y además espabilando. Y fízolo así, ¿no? El barco tanque perdido vio la so gran lluz parpadeando pente la neblina. Y asina, la so rellumante lluz de emergencia salvó a los dos barcos. ¡Ay! ¡Sálveme por un pelo! Los barcos na flota cero nun tan mandando ninguna señal entre ellos. El peor de tos ye males pulgues, en xamás fai caso de naide. Güey Colasín está remolcando un barco viejo y acabao hacia el depósito. Cuando de sópitu apaez males pulgues en el puerto. Meca, apuesto que males pulgues va a querer yucirse conmigo y va a empezar a cafiar con lo de ayudarme. Y yo que estaba haciendo tan buen trabajo solo. Colasín, nun me paez que un remolcador como tú sea para remolcar ese barco tanque solo. ¿Y una broma? Pues... verás, estoy faciéndolo. Barcucu tontu. Pa' un trabajo como este precisas un remolque grande y fuerte como yo. Quita pa' allá. Recoime, sabíalo. Ahora males pulgues va a meter el cuezo en esto y va a fundilo todo. Y pa' encima la mar está revuelta. Males pulgues está faciéndonos dir muy rápido. Tien que dir más despacino. Hay que espabilar. No podemos perder tiempo. ¡Ey! ¡Vamos muy rápido, mucho! ¡Y estoy perdiendo el control! ¡Sí! ¡Ahora sí vamos bien! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué hay esto? ¡Cuidado! ¡SOS! ¡Mayday! ¡Cayo! ¡Mira lo que hiciste! ¿Yo? Ya te dije que ya eres muy pequeño para tirar por un barco tanque tú solo. Sí, oh. Yo iba a per bien hasta que tú... ¡Va, déxalo! Con la cinta enfadao. Él y males pulgues no se mandaron señales claras entre ellos. Y ahora el viejo barco tanque quedó atrancado entre les peñes. Males pulgues desaparecen sin ruido para que no ni echen les culpes del accidente. De sópitu Colasín ve a Chistera y Muselín navegando hacia él. ¿Qué hay, Colasín? ¿Qué fue este tanquero otorgándonos el paso? Es y males pulgues, que me emburrió muy rápido. Y ahora el barco tanque quedó atrancado entre les peñes. Pues va a trancar todo el río. Sí, yo diría que estamos atrapados, ¿no vos paez? Y bien seguro, vamos a precisar ayuda para mover ese barco viejo. Voy a buscar a los otros. Chistera, quédate con Colasín mientras voy por ayuda. Val, Muselín, entaina. Muselín va navegando por el río cuando atopa un viejo amigo, Kilo el impermeable. ¿Qué hay, Muselín? ¿Uvas con tanta prisa? ¿Cómo andes, Kilo? Tenemos un problema. Colasín y males pulgues encallaron un barco tanque y ahora te atranca el río. No hay problema. Entre todos vamos a emburgar ese ancho viejo fuera de las peñas en un pispás.
Buena idea. Pero voy a avisar que no es conveniente que nadie te pelo trullado del barco tanque cuando logremos moverlo. Bien dicho. Vamos a hacer que salga de como un tiro. ¿Sí? No vamos a creerlo. Entaína y avisa a los demás, Muselín. Va a ser muy prestoso. Además tenemos que asegurarnos de que no haya nadie al otro lado del barco cuando entamemos a emburriar. Después nos vemos, Collaciu. Uh-huh. Muselín corre la voz entre la flota de barcos estrella. Mi gallina visita en el puerto para avisar a cualquier barco que se empobine hacia el tanquero. ¡Ey, no! ¡Malespulgues! ¡No vayas en esa dirección! ¿Por qué no? Colasín encalló un barco tanque en Espeñes y quiero ver qué es lo que va a hacer para sacarlo de ahí. Lo que nos faltaba. Dicía un remolcador tan cucio que va por un camino equivocado. Mi gallina siempre mete el cuezo donde nadie lo manda. Malespulgues va derecho para el problema. Yo no voy a ningún sitio. Mira ya lo bien que lo pasa. Sin mí. Parecíame que pidieras a Illán que hiciera un castillo contigo. Díselo. Supongo que al control da algo mejor que hacer. ¿Estás bien seguro? ¿Dijiste a Illán que estabas listo para jugar? ¿Sabe lo atristallado que estás? Bueno, exactamente. No me choca que te has murnio. Tú y Illán no vos mandaste señales muy claras, güey. ¿Señales? ¿Como Malespulgues y Colasín? Eso mismo, como Malespulgues y Colasín. Malespulgues navega derecho hacia el tanquero para gusmiar qué pasa. No sabe todavía un res de lo que los otros barcos están planeando pelotru yau. Muy bien. ¿Estáis todos preparados? Cuando diga tres, emburriamos todos para contra el barco tanque. ¡Un, dos, tres! Los barcos arranquen a todo meter y van de frente contra el barco tanque, sacándolo entre les peñes y destorgando la canal. En cambio, Malespulgues quedan callado entre les peñes porque no ni quiso hacer caso a mi gallina. Para la próxima, Malespulgues. Igual fas caso cuando alguien te manda una señal. Sí. Parece que tengo que hablar con ella. Pues que yo tampoco arrecuella les o señales. ¡Antón! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quiero tomar a hacer el castillo? ¿Dices lo de verdad? ¿Estás fatu? Estaba jugando esperando a que tuvieras listo. ¿Estás de comedia? Pensé que no te prestaba a jugar conmigo. ¿Qué va? ¿Hubiste de decirme que lo tenías todo preparado? ¡Ay! ¡Santísimas amazuelas! ¿Qué es esto? Ficiero Luis y Añantón. Préstame la bandera, ya muy guapa. Hicimos dos banderas, una verde para decir que estamos en casa. Y una colorada para decir que estamos fuera. Verde cuando estáis, colorada cuando coláis, eso parece muy claro. Préstame cuando la siente manda señales claras, ¿a vos no? ¡A nos también nos presta! Bueno, no me van a decir, amigos, que no son para comérselos. Ni Gallina, y Jan, y todos sus amigos. Nos iremos conociendo más a fondo siempre que, bueno, pues decidan quedarse en Teleasturias para disfrutar no solo de los dibujos animados, sino también de ese doblaje al asturiano. Pues ahí estaba, botonín de muestra, un regalo especial para los manzaneros, que ha sido nuestro último contenido en esta noche de La Gran Manzana. Así que, amigos, solo nos queda despedirnos, decirnos hasta mañana, que tenemos una nueva cita, como siempre, ahí más o menos 10 menos cuarto. Volveremos a estar juntos para contarles un montón de cosas. Tendremos a nuestro amigo David Serna, que nos hablará de anuncios y que además hay ahí una cosita especial preparada porque, la de comentarios que han surgido con su última entrega. La cita habitual de los jueves la hemos tenido hoy miércoles porque nuestro compañero Juan Vigil acudirá al inicio, a la inauguración del Festival de Cine de Gijón. Y en fin, hay tantas cosas que contar que mañana será nuestro momento. Venga, hasta entonces.